¿Qué hubo, señores? No, ahora sí, en serio, señores. Buenos días, ¿cómo están? Espero que me le esté yendo bastante bien por ahí. Bienvenidos, señores, nuevamente a una entrega para el canal. Señores, les voy a recomendar antes de iniciar que se dejen dar los rayos del sol por la mañana temprano. Eso es algo bien saludable, bien cómodo. Señores, a petición de nuestro querido Jonathan GB, nos dejó en la caja de los comentarios que hiciera un video sobre si se podía hacer Uber personas. Yo entiendo que él se está refiriendo a Uber Moto. Entiendo. Ahora bien, Uber Moto es una realidad. La mayoría de las plataformas tienen la peculiaridad, se podría decir, de tener la opción de motos. Igual que Didi, igual que, si mal no recuerdo, InDrive la tiene también. Hay un sinnúmero que tienen esa peculiaridad. Ahora bien, ya la respuesta sería que sí se puede hacer, que sí se hace. Incluso aquí en República Dominicana sí está activa. La pregunta sería la siguiente ahora: ¿cuánto se gana? ¿Vale la pena sí o no? Pues claro que vale la pena. Le voy a explicar por qué, por lo siguiente. Por ejemplo, voy a poner una comparativa con Didi Fox. Y muchos dirán, pero eso no tiene nada que ver. Sí tiene algo que ver, le voy a explicar por qué. Usted lleva un pedido recurrentemente aquí en la República Dominicana. Un pedido le paga entre 75, incluso 90, 100. Eso va a depender del pedido y de la distancia. Se estima por ahí, puede que aparezca un pedido de menos. Pero, ¿qué pasa? En Uber Moto, un kilómetro, no sé si lo subieron, pero la última vez que estuve indagando sobre eso y que me estuve empapando, porque incluso solicité para trabajar con la scooter, que voy a hacer otro video de que si se puede trabajar este Didi Moto y Uber Moto desde la scooter, desde la pasola. Y creo que sí, porque incluso no hay ninguna restricción. Yo solicité con mi scooter y en realidad creo que no va a haber ningún tipo de inconveniente. Pero siempre hay un pero por medio de todo. Por ejemplo, había un kilómetro que pagaba, incluso una persona que hizo un kilómetro algo le pagaron como 35 pesos. Hizo 2 kilómetros y algo y le pagaron 45, casi 50 pesos. Te dirá, bueno, pero para yo hacer 2 y ganarme 80, hago 3 y me gano 140, 150 en Didi Fox. Pero hay un detalle, señores, que hay que tener en cuenta. Hay que analizarlo primero. En todas las plataformas de moto se gana mucho más tiempo. Se hacen las cosas más rápidas. Y le voy a explicar por qué. No porque usted ande a altas velocidades. Se gana muchísimo tiempo porque usted no se tiene que sentar en un restaurante a esperar 15, 20 minutos que el restaurante le despache. Ahí es que está el detalle. Usted lo más que puede esperar en Uber Moto es que, por ejemplo, usted no le haya caído nadie, usted está en una zona un poquito muerta y cada 15 o 20 minutos que usted lleve a una persona. Pero es muy poco probable que eso pase, tomando en consideración que usted trabaja aquí en la ciudad, donde hay mucha más demanda, donde estos tapones nos ayudan a que no hagan varias solicitudes. Porque hay personas que, por ejemplo, salen temprano de su casa para su trabajo y toman un transporte público. Oye, señores, pero la verdad es que yo no sé si ustedes lo ven ahí atrás, pero yo creo que yo vengo grabando con un delivery ahí atrás. Pero, señores, salen para su trabajo y no, por ejemplo, lo agarra el tapón antes de llegar y ellos dicen, bueno, yo hoy no voy a llegar tarde. Y lo que hacen es que solicitan un Uber Moto para que ese Uber Moto la termine de llevar a esa persona a su destino, a su trabajo. Algo muy positivo, los tapones nos ayudan muchísimo, señores. Entonces,
Cuando usted hace, por ejemplo, 10, 15 pedidos, le llamo pedido por la costumbre, pero serían 10, 15 viajes, usted automáticamente se estaría ganando un estimado. Voy a decir un estimado porque hay muchos factores, señores. Hay muchos factores, incluso yo puedo estar errado en lo que voy a decir y le voy a explicar por qué. Porque usted puede llevar 10 personas a 5 kilómetros, pero usted puede llevar 10 personas a 2 kilómetros. Y 2 kilómetros no va a pagar lo mismo que 5 kilómetros. Incluso aparecen personas que piden una moto, oiga, ¿para qué? Para 15 y 20 kilómetros. Ya eso se está hablando como de 200, 300 pesos por un solo viaje. Pero yo estimo que en viajes cortos usted se gana por lo menos 1500 pesos. Por lo menos por 17, 20 viajes por ahí. Viajes cortos. Ahora se aparecen varias personas en el día que van 10, van 15, van 20 kilómetros, porque aparecen personas que les gusta andar en su moto por rapidez. Aquí en República Dominicana hay mucha restricción con los tapones, etcétera, etcétera. Ellos piden su moto, que van lejísimo, por ejemplo, desde los Alcarrizos hasta San Isidro, por así decirlo, que es bastante lejos. Y si usted no tiene ningún inconveniente con ir tan lejos, eso, yo entiendo que su moto ni siquiera le va a gastar mucho combustible. Entonces, voy a hacer una anécdota antes de cerrar con relación a las scooters, a las pasolas, como mejor le conocemos aquí en República Dominicana, las pasolas. Voy a hacer una anécdota con relación a eso. Y es que, por ejemplo, si es aceptada, que yo cuando esté seguro de que sea aceptada voy a hacer un video. Si es aceptada, hay clientes que, por ejemplo, se van a sentir bastante cómodos. Y les voy a explicar por qué. Las scooters, las pasolas, es un vehículo, por ejemplo, denominado de la gama de motores, de vehículos de dos ruedas, que las pasolas tienen la peculiaridad que son de lujo, son más cómodas, más amplias. Por ejemplo, la scooter mía es mucho más amplia. No es lo mismo que se siente alguien atrás en el scooter a que se siente en una moto. ¿Me doy a entender? Incluso, no con esto voy a quitarle credibilidad a las motos, porque hay motos que son bastante cómodas. Por ejemplo, hay lo que le conocemos aquí en República Dominicana como el motor baja. Ese motor es muy cómodo, pero el scooter es mucho más suave. Con relación a la amortiguación es mucho más cómoda. Incluso hay personas que se han montado detrás, la parte de atrás de la mía, y me dice, wow, pero no se siente. No es lo mismo que una moto, incluso cuando la moto está nueva, porque las pasolas están dedicadas para algo más estético, más comodidad. Son más amplias con relación al asiento. Incluso si usted la ha visto, a menos que sea una extremadamente pequeña, pero aún así el concepto del asiento es mucho más amplio. Entonces, imagínese usted lleva, señores, porque yo todo lo asocio, ¿ustedes saben a qué? A la, por ejemplo, a la propina que a usted le van a dar. Si se acepta y usted aplica su scooter, que hay otro detalle también. Señores, es que yo tengo que hacer un video de esto porque me están llegando demasiadas cosas a la mente. Hay muchísimos detalles. ¿Usted sabe por qué? ¿Cuál es el otro también? Las scooters, como es algo estético, ¿qué pasa? Se degradan mucho más rápido que las motos. Entonces usted tampoco no puede coger un scooter para hacer Uber moto el día entero dándole caña, como decimos aquí en República Dominicana, porque se le va a degradar. Usted tiene que ser una persona que cuide demasiado su vehículo para que su vehículo esté en perfectas condiciones. Dígase que cuando le pase un rayoncito usted vaya y lo resuelva, porque eso es un asunto demasiado estético. A las motos yo veo que le quitan los plásticos y cosas así para hacer ese tipo de trabajo. Algunas personas, otros no. Y no sé, será como para que se le cuide un poquito más, le dan su mantenimiento preventivo, etcétera, etcétera. Pero si se logró y usted se dedica y cuida su pasola, su scooter, yo entiendo que le va bien, porque yo lo asocio a lo que es la propina. La gente le gusta ir cómodo, la gente le gusta ir seguro, la gente le gusta ver cosas diferentes. ¿Dónde te ha visto un Uber Moto, un Didi Moto, un InDrive llevando a una persona en un scooter? Otra cosa que hay que tomar en consideración, si usted se va a poner a hacer eso, ya el video yo lo terminé haciendo aquí. Si usted se va a poner a hacer eso en su scooter,
Y, o por lo menos si va a iniciar y todavía no la tiene, trate de comprarse una Honda, o una Honda Lee o una Honda Activa. Hay muchísimas más que aguantan también, como por ejemplo, me dicen que la Gato es bastante buena, pero yo para eso, con relación a resistencia, yo por ejemplo, antes de tener mi Honda Activa, que es la que tengo ahora, que incluso tengo un video por ahí hablando sobre ella, yo tuve una Honda Lee de la vieja. Creo que, si mal no recuerdo, era como 99 o 2000, el modelo viejo. Señores, eso aguanta caña de verdad. Eso tiene fuerza. Ese scooter, esa pasola, carga muchísimo. Porque usted entenderá que cuando usted está haciendo eso, usted puede llevar a una persona de 140 libras. Pero puede que aparezca una de 240, de 200, una persona. Entonces, no con esto vamos a discriminar a nadie. Pero usted tiene que entender que si usted tiene una pasola, que lo que va es como que a subsistir ahí, cuando viene a ver no va a tener ese buen rendimiento. Incluso yo tengo un compañero, por así decirlo, un conocido, que compró una Gato. A ver, hay una Gato Lee. Él compró una de las nuevas, que son las copias, para que usted entienda, de la Honda Lee moderna. No recuerdo ahora mismo si es Gato Lee o... no recuerdo, señores, pero por ahí es que va. Si usted sabe de qué le estoy hablando, esa es la que tiene. La moderna, que es la copia de la Honda Lee 2021 o 2022. La última que salió, la que tiene radiador. Que por cierto, esa copia no trae radiador. Es la copia solamente por fuera. Señores, esa pasola, él la utilizó para hacer Didi. Y esa pasola está reventada, señores, totalmente. Esa pasola suena como con problemas. Y le pregunté que si no le estaba dando su mantenimiento preventivo, porque eso también puede influir. Porque por muy bueno que sea el vehículo, si usted no le da su mantenimiento, no le da su cambio de aceite, usted sabe que el vehículo para abajo que va y la máquina ni siquiera va a funcionar muy bien. Y me dice que sí, que le está dando todo al pie de la letra. Se le dañó el millero, se le dañó donde mide la gasolina. La pasola como que se abrió un poco de abajo, como que no sé, como que parece que donde va la goma de atrás, como que no es muy buen trabajo, muy profesional. Y eso, señores, que esa pasola es nueva. Él no tiene, si él tiene 5 meses con ella, es mucho. Lo estoy ayudando con el tiempo. Entonces, señores, haga una sola inversión, haga como yo. No con esto le voy a quitar credibilidad a las demás pasolas, porque son muy lindas. Pero no es algo como que para el trabajo, como que te aguante un día entero dándole fuerte, mañana dándole fuerte, pasado, todos los días, porque usted vive de eso. Usted quiere vivir de eso. A menos que usted la compre para hacerlo un día a la semana y ni siquiera lo haga desde tempranito hasta en la noche. Señores, aquí yo corto este video, porque es que se me está yendo demasiado lejos. Hice un video encima de otro, pero nada, disfruten el contenido ahí. Señores, yo voy a preguntar algo ahora antes de cerrar. Tiene que ser que yo tengo que agarrar su teléfono y darle a suscribir al canal. No se me están suscribiendo. Vamos a la siguiente entrega. Cuídense.